Si estás en este video, has estado en la situación en la que has tenido que entregar los audios hoy, pero no tenías las armonías grabadas, o simplemente quieres aprender a cómo hacer armonías más fácil y más rápido. Pues este video es para ti. Voy a enseñarles a cómo hacer armonías fácil, súper sencillo, con solo un plugin. Ahorita estoy en el FL Studio, pueden ustedes descargarse el plugin en cualquier editor de audio que quieran. Creo que también está para el Adobe Audition y otros más. Para el Audacity no está. Ah, no, no, para el Audacity sí está. Sí está para el Audacity, solo que tiene unas limitaciones, ¿no? Pero bueno, tengo un audio grabado que lo grabé antes de empezar a grabar, que es de Night Drive. De GFriend, que es o sea, una canción que quería hacerle cover hace un tiempo y no me animé porque qué flojera. Pero la cosa es que lo grabé para meterle una. Para meterle armonías, ¿no? Es la primera parte del coro, vamos a escucharlo. Don't you worry, worry. Ok, Don't you. solo son na 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 na, ¿no? Y solo digo Don't You Worry al principio. La cosa es que vamos a escuchar la canción principal, o sea, la canción original, para que vean cuáles son las armonías que tiene, ¿no? Ok, es una armonía bastante simple, pero hay algunas personas que, bueno, creo que bastantes personas de la comunidad de covers que no saben cómo hacer armonías correctamente, o también de la comunidad de parodias, ¿no? Que no saben cómo armonizar en verdad, ¿no? Entonces, este plugin les va a ser de mucha, pero mucha, mucha ayuda. Vamos a literal replicar la armonía que están haciendo Una y Yuju. Vamos a literal replicarlo con este plugin. ¿Y cómo se llama el plugin? Pues se llama Harmony Engine. Pondré por ahí cómo se escribe en la pantalla. Harmony Engine. O Harmony Engine. Como ustedes quieran. La cosa es que, bueno, voy a hacer el tutorial de cómo usarlo aquí en el FL Studio. Si no tienen FL Studio, pues el plugin funciona igual en todos los editores. Solo que voy a enseñarles cómo ponerlo, ¿no? En el FL Studio. Ahora, primero que nada tienen que seleccionar la grabación que ustedes tienen aquí, ¿no? Doble clic, le dan doble clic y seleccionan un track en el que tenga que estar este audio, ¿no? Yo seleccioné el track 2 porque el track 1 lo utilicé para grabarlo, ¿no? Que aquí tengo el Edison para grabar. Así que perfecto. Ah, luego de haberle puesto el track 2 a este audio, se vienen aquí al mixer que lo encuentran aquí, ¿no? Este iconito es el mixer, como dice aquí, ¿sabes? Aquí lean que cuando selecciona acá dice mixer. Perfecto. Vamos al mixer. Y luego aquí es donde se ponen los plugins, ¿no? Yo ya pues le puse autotune y le puse. Y acomodé un poquito el audio para que se escuchara mejor, ¿no? O sea, ya. Antes de poner el Harmony Engine, recomendaría afinar el audio, ¿no? Que si quieren que haga un tutorial de cómo afinar audios rápido, entre comillas, pues perfecto, ¿no? Se los hago al toque. La cosa es que se van aquí, a cualquier slot de estos, en la flechita, y luego van a Select, y luego van arriba a More Plugins. Y el Harmony Engine lo van a encontrar pues por acá abajo, ¿no? Después de haberlo instalado y todo eso, que no voy a enseñar cómo instalarlo, la verdad, alta flojera me da. Pero se les abre el Harmony Engine. Y pues a ver, ¿qué es esto? Nevi, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de salir? Pues este es el mismo plugin. Aquí vas a poder manejar todas las armonías, ¿no? Primero que nada tienes que saber en qué nota está la canción. Y para eso se van a esta página llamada TuneBat, perdonen. Que bueno, aquí entran a la página, ¿no? Y aquí buscan la canción que ustedes quieran. Y pues yo quiero Night Drive de GFriend, ¿no? Y está en Fa menor, ¿no? Entonces, F minor en inglés. El plugin está en inglés, así que vamos a verlo en inglés. F minor, perfecto. Entonces se van aquí al FL Studio y seleccionan este Scale Interval. Y luego en Key
seleccionan pues la nota, ¿no? La nota que les dijo la página, en todo caso F minor. Ahora, estas son las diferentes armonías que puedes agregar en el programa, ¿no? Tienes 1, 2, 3, 4, una capacidad de 4 armonías por plugin, ¿no? Puedes seleccionar el plugin varias veces para tener más, pero la verdad es que no lo veo necesaria. Pero la canción que quiero ver solo tiene una armonía. Así que vamos a callar todas estas y vamos a dejar el audio principal y la armonía, ¿no? En todo caso, la armonía es una tercera de nota. Esto pues ya es teoría musical, ya no les voy a explicar mucho. La cosa es que si no saben nada de teoría musical, pues vayan jugando con esto, ¿no? Estas son las, o sea, los que tienen más son las armonías altas, ¿no? Y para abajo, lo que tienen menos es armonías bajas. Entonces, la canción esta, Night Drive, tiene una armonía alta en tercera. Luego de haber seteado todo esto, vienen aquí. Setean la armonía y le dan a play. Y ojo, escuchen bien, escuchen con atención, porque la armonía es la misma. Don't you worry, worry, worry. Na, 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 na. Probablemente no lo escuchen muy parecido, porque yo lo estoy cantando una octava menos, pero si tienen buen oído musical van a notar de que sí es lo mismo, ¿no? Acá. ¿No? O sea, es literal lo mismo. Y pues eso, es básicamente lo mismo, ¿no? Ahora, no habrán notado que la armonía se escucha a la derecha y el audio original a la izquierda. Lo que yo haría sería guardar este audio y luego ponerlo de nuevo en el FL Studio, ¿no? Así tener dos audios iguales. Luego, timearlos para que uno esté, por ejemplo, ¿no? A ver, esto, ya, perfecto. Timearlos para que estén a la par, ¿no? Para que se escuche, ¿sabes? Para que se escuche junto, ¿no? Para que se escuche como uno. Entonces, luego de haber timeado bien el audio para que se escuche junto, lo que haces es al segundo audio, en el Harmony Engine, le dejas dos slots de armonía y le metes la misma armonía que le pusiste, ¿sabes? Que quieres que le ponga. Muteas el audio original y ahora lo que tienes es la armonía en los dos lados, ¿no? Don't you worry, worry, worry. Na, 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 na. Y listo. Y ahora, desmuteamos esto. Don't you worry, worry, worry. Na, 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 na. Obvio que sin la voz como que se escucha un poquito raro, ¿no? Don't you worry, worry, worry. Na, 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 na. Se escucha bastante robótico, bastante falso. Pero lo que puedes hacer es, dejas pues esta armonía, ¿no? Aquí. Don't you... Y grabar sobre esta melodía. Así, ya tendrías la armonía con tu voz y no así toda robótica, ¿no? Así que esto, ¿no? Ya tendrían cómo hacer las armonías más fácil, más sencillo. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Y si quieren que haga más tutoriales de estos, ¿no? Que sé que hay bastante gente que quiere aprender a cómo editar mejor sus audios para entregar bonitos audios, para que los covers queden bien y todo eso, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos, chicos. Adiós.